El ensayo clínico ismaelillo con la vacuna Abdala desarrollado en Camagüey culminó con resultados preliminares que apuntan a una positiva respuesta inmune de los grupos estudiados. Más del 80% de los eventos adversos que detectamos fueron eventos adversos leves. Ningún evento adverso severo o serio relacionado con el producto de investigación, es decir, con la vacuna Abdala, lo cual convierte esta vacuna en muy segura en la edad infantil. Sabemos también que desde el punto de vista de los niños más pequeños, de los niños de ensayo 1, fase 2, de los más pequeños, tampoco hubo eventos graves asociados con la vacuna y todos los eventos, la mayoría de los eventos fueron asociados a reacciones locales en el sitio de la inyección sin ninguna gravedad. Fueron la mayoría de ellos, fueron leves también. Hemos encontrado muy buenos resultados de seroconversión, de inhibición, con la respuesta inmune, como esperábamos, algunos sin diferencia con lo que se obtiene en adultos jóvenes, que ya eran buenos esos resultados, y otros incluso en algunos parámetros de la respuesta inmune son incluso mejores algunos que los que se obtienen en los adultos, y lo mismo pasa entre los niños grandes y los niños pequeños, así que esperamos que los niños pequeños sean aún mejores. Más de 500 niños y adolescentes fueron objetos del ensayo, donde participó un centenar de investigadores de la provincia. Hemos aprendido nuevas disposiciones, nuevos monitorajes, nuevas inspecciones, que hemos sido inspeccionados con bastante rigurosidad a la hora del cumplimiento del protocolo de ensayo clínico. En tanto se reciben los resultados finales de Ismaelillo, la Organización Mundial de la Salud ya propone la realización de un nuevo ensayo clínico vacunal en la provincia con una experiencia de más de 2 décadas en este tipo de estudios. En Camagüey, María del Carmen Fuentes, Cubavisión Internacional.